¿qué hora es? Vamos a hacer otra misión. Let's go. Vamos a hacer otra. Con las fuerzas de Protoss batidas y dispersas, la supermente ha retirado a los enjambres al remoto mundo ceniciento del Char. Ok. Vamos a ver a la que va a ser el cuartel general de los Zerg, parece. El nuevo dominio. Grupo de colmenas primarias, planeta Char. Grupo de colmenas primarias, o sea que son... Sí, sí que lo son. De lo que todavía no ha nacido. Las turbulentas imágenes que fluyen de la crisálida son solo una sombra del verdadero poder del que en ella duerme. Del que ella las emanaciones iónicas de la crisálida han llegado a las profundidades del espacio y engañan a nuestros enemigos. Ojo. Ahora mismo conocemos todos sus planes. What the fuck? Ese es Duke. Todos los escuadrones en formación cerrada y en busca de enemigos. El emperador Arcturus cree que hay Zergs por aquí. Así que nuestra tarea consiste en echarlos. Y no quiero errores esta vez. Mostrarles a estas criaturas que no pueden huir del dominio Terran. Ok. Lucha contra las fuerzas Terran con cuidado. Tu máxima prioridad es proteger a la crisálida. Cueste lo que cueste. O sea que estos Zerg, estamos viendo a la supermente, estamos viendo cerebrados y demás, son como los mandos del, son los mandos del ejército Zerg. Pero se supone que los Zerg eran una creación de la Confederación Terran, para utilizarlos como arma. Han conseguido, digamos, autogobernarse, no ser utilizados por los emisores y demás. ¿O es que no eran un arma de la Confederación y era todo un engaño de Arturus? O sea, vale que estaban utilizando los emisores a la Confederación para atraer a los Zerg, pero quizá los propios Zerg no eran creación suya, como nos dio a entender Arturus. Quizá los propios Zerg simplemente son una raza alienígena que encontraron. Vieron que eran atraídos por las emanaciones psíquicas de los fantasmas, crearon el emisor y los utilizaron, pero quizá estaban utilizando algo que no sabían muy bien lo que era. Los objetivos son proteger a la crisálida y eliminar la presencia Terran, o sea, matar a todo el mundo sin que la crisálida caiga. Vale, pues listos para cumplir. Tenemos algunas flores de fuerzas. La crisálida está creciendo. Y gracias a su poder está confundiendo al enemigo, parece. Hemos interceptado a la transmisión de Duke. Parece que los Zerg son mucho más de lo que se podía pensar en la campaña Terran. O sea, en la campaña Terran parecía que eran unos aliens sin cerebro que simplemente eran atraídos y utilizados. Aquí lo que parece que son es un ejército muy bien organizado. Una raza alienígena muy, muy, muy bien organizada. Eso parece. Vale, entonces tengo que matar a todo el mundo. El mapa es corto, o sea que no va a haber muchas localizaciones. El mapa es bastante corto. Se me descoloca la mano. El mapa es bastante corto. Así que solo tengo que crecer en la economía, luego hacer un par de macro hats, a floodear y ya está. Esto de mover la mano por todo el teclado, con dos manos puedo hacerlo sin mirar, pero con una mano tengo que mirar para pulsarla o con la mano izquierda. Está demasiado lejos. Muy poca larva con una sola hatchery. Me pregunto si aquí se puede hacer como en StarCraft 2, que lo de inyectar larva. Me parece que en StarCraft 1 no se podía inyectar larva. También se me olvidó en la misión anterior a evolucionar a guarida para... Esto era con la E. Evolucionar a guarida para que... Creo que con las guaridas me dan más larva. Pero se me olvidó en la misión anterior hacerlo. Así que bueno, vamos a poner el grupo de control 5. Las mutas en el 6. Las mutas creo que están rotas en StarCraft 1, pero... Bueno, StarCraft 2 son un poco malillas. No estoy acostumbrado a usarlas. Aparte, mi raza principal... Juego las tres razas en StarCraft 2, pero mi raza principal es Protoss y luego Terran. Con Zerg es la que menos estoy jugando ahora mismo. Antes Terran, o sea, antes Zerg era mi segunda raza, ahora es Terran. Vale, me va haciendo falta la macro hatch, yo creo ya.
Sacar la velocidad de movimiento. La mesa no se empieza con la guardia de hidraliscos construida ya. Lo que quería hacer primero era evolucionar en guarida. Ah, para ver si me dan más larva, porque me vendría puta madre. Me dirán más larva. Así que bueno. Voy a hacer una macro hatch ahora. Cuando tenga 300. Podría explorar un poco con las mutillas, sacrificarlas como antes. O sea, no sacrificarlas, pero sí mirar un poco a mi alrededor. Estoy viendo. Es un Karak. Ah, no, no es un Karak, es un Ragnosaurio. Ojo, que mata. Un puto soldado infernal. Vale, vamos a hacer la Macro Hats. Ahí nos hemos cargado a otro. Esto era. ¿Cómo era? A M. No. ¿A qué botón es? B, C. Vale, ahí tenemos la Macro Hats. Y vamos a seguir sacando. Vale, exploramos un poco. Con las mutillas. A ver qué me encuentro. Un gas. ¿Nos podemos expandir aquí? Si elimino a esos marines, puedo expandirme ahí. Antes voy a saturar esto bien. A ver, con esto aumentado ahora puedo investigar cositas. Caparazón neumatizado, más movimiento para el superamo, más visión para el superamo y transporte para el superamo. Ahora sí que podemos dropear con los overlords. Los overlords, los superamos, pueden, aparte de darnos el supli, pueden utilizarse para dropear. Vale, vamos a mejorar es con la M. La velocidad de los Zeppelins. Vamos a ir haciendo algo de tropa también. No solo trabajadores. Y me voy a expandir aquí en cuanto limpio. En cuanto limpio me voy a expandir. Así que ya está, vamos a mover esto. Debería, en teoría, con la guarida me dan más larga. He hecho otro superamo, si quieres. Vale, vamos a ver si puedo atacar con esto. Voy a hacer otra macro hatch. Nada, bueno, la siguiente hatch la voy a hacer arriba mejor. Vamos a limpiar y ya está. Debería ser suficiente con lo que estoy trayendo. A ver si que traiga más cosas. 200. Vale, bien, limpio. Vamos a hacer esto por aquí, esto por aquí. Tenemos el fin de larva. He hecho otro overlord sin querer. Vamos a cubrir la nueva base. Esto va a ser control 3. Aquí, guarida. Era con la M. Con la G de guarida. Ojo, no creo que vaya a aguantar. Son Hellbats, o sea, con las mutas puedo aguantar, pero. Vale, sí que aguanto con las mutas, no es malo. Los rally points los voy a mover ya arriba. ¡Ojo! No, me están atacando la eco mientras está afuera. Hijos de puta. Pues me han jodido la eco bastante. Me habrán matado como 6 o 7 drones, fácil. Me van a matar los putos ragnosaurios y los caras. Es que encima aguantan, hijos de puta. Es que lo peor en el mapa y me creo que son enemigos. Vale, ahí tenemos el coso. Vamos a poner el rayo por aquí. Eso va a ser guarida directo. Supongo que me da más larva. Si estoy equivocado, pues nunca. O sea, nunca. A hacer fue la roja que menos jugué cuando jugaba de pequeño a StarCraft 1. Así que ni idea. Vale, vamos a ir recogiendo aquí. Rally point aquí. Rally point aquí.
Vale. Seguimos. Más larva. Listo. Y vamos a ir enviando un poco lo que tengo. De modo que me ataquen otra vez aquí y me pillen en bragas como antes. A ver, se viene el flooding. Vamos a darle. Ya tenemos tres guaritas. Debería hacer algunas hidras también. Ojo a ese tanque que me va a joder. Vas a matar al tanque con... Oh no, ahí te decías. ¿Me da tiempo a matar al tanque antes de que caigan todas mis botas? Creo que no. Sí, de hecho sí. Estaba mirando la vida de una unidad general. Bueno, he quitado el tanque del medio. Vamos a seguir fludeando. Van a ser... siempre estoy jugando haciendo tres poco... cero coste eficientes, pero... como tengo más producción que la máquina... Pues lo hago todo el rato. Vas a aumentar el rango. Vas a sacar las mejoras. Podría sacar la espira. De hecho, la espira va a ser útil aquí porque si hay tanques en... En high ground, los tengo que destruir con mutas. Estoy evolucionando el enterrar, pero no quiero. Voy a sacar full de hidras ahora también. Y creo que o más seco o una... No, sí, voy a sacar más seco. Fuck, no sé qué es. Vale, ahí salen unos pocos. Vamos a atacar. ¿Cómo me están encontrando ahí? Están atacando ellos también. Hay bastante, no sé si... Las hidras. Vale, hay doble tanque ahí. No puedo seguir enviando mi gente. Voy a tener que hacer la espira al final. Voy a tener que hacer la espira si os... Necesito mutas para esta misión. Vale, vamos a sacar el gas. Esto era BE, creo. Sí. Con BE. Vamos a crecer un poco más en eco. Ah, esos son 9 workers más. Debería ser suficiente. Y hasta que llegue la espira, vamos a sacar las mejoras del terrestre. Puedo hacer otra cámara de evolución y sacarlas de 2 en 2. De hecho, lo vamos a hacer. Cámara de evolución con la M. Lo vamos a hacer. Vale, más Zerlings, más Zerlings, más Zerlings. Y un montón de... Vale, esto es B. O sea, sí, B. Ah, esto no se puede utilizar. Vale, me han baiteado ahí. Parecía como que se podía utilizar ese coso. Vale, más Zerlings. Aquí el caparazón, por ejemplo. Podría mejorar el ataque a distancia también. Vale, H. Para la H, aunque sea de la otra mano, en mecanografía, sí que me da para pulsarlo con esta. La O ya está demasiado lejos, tengo que colocar la mano entera. Ah, sí que me está sacando la APM esta papa. Vale, tengo ya la espira, vamos a sacar la mejora. Vale, y vamos a empezar a sacar mutillas también. Las mutas, ¿a qué tecla? Con la M. También lo puedo hacer con una mano. Y tengo esto que son hostigadores. Que esto en StarCraft no está. Es para... se suicidan con las unidades aéreas. Faltan superamos. Vamos a hacer un huevo superamos. Todas las mejoras. Vale, más o menos.
a la mejora, más o menos. Vale, con las motos que tengo actualmente no puedo sacar el bloqueo de tanques que tiene ahí, así que vamos a esperar a las siguientes mutas. Voy a hacer como 20 mutas y ya está. Vale, ahí sale los supramos. Me va haciendo falta otra macro hatch, yo creo. Ya no puedo sacar suficiente, o sea, no sale suficiente el larva y estoy flotando mineral. Ahí venía el ataque, pero tenemos supramos. Vale, empiezan a salir motas. Empiezan a salir las motas. Esto es con la T. Ojo, ¿se viene? Que no me maten las mutas, que es lo que tengo que masear ahora, no me importa. Vale, tengo la velocidad de movimiento de los overlords para enviar algunos. Vale, suficiente. Vamos a enviar un squad de mutas. Nos vamos de mutas, gente. Vamos a eliminar a los tanques con la muta. Vamos a eliminar todos los tanques que vea y luego iré con los Starlings. Vale, un tanque menos. Aquí había dos, creo. Estaba todo protegido con torretas para que no hagas esto, pero lo vamos a hacer igualmente. Vale, ahora puedo pasar con los Starlings. Ahora puedo pasar con los Starlings. Así que vamos a enviar ataques de con todo. Y vamos a hacer todos Starlings con la larga que tengo. Vale, el rally point de esto va a ser aquí. Vale, aquí otro tanque y no estoy pudiendo pasar. De hecho, me van a meter a todas las motos ahí. Si consigo llevar el tanque por encima, está bien. Pero no lo consigo. O sea, necesito más mutas para ese tanque. Me estoy quedando sin minerales, tengo que expandirme también. Porque aquí ya no queda nada tampoco. ¿Voy a tener que ser coste eficiente en esta pantalla? En plan, ¿dónde me puedo expandirse? No. Debería haber alguna base a mi derecha. No puedo subir de alguna forma. Hay un tanque ahí. Ah, voy a usar Dropper Lords. Voy a usar Dropper Lords. Antena, rango de visión, me vale. Y el coso. Voy a usar Dropper Lords. Tengo que subir ahí arriba. No puedo estar con todo el rato con sacrificando Starlings ahí. Estoy quedando sin putos minerales. Tengo que investigar a ver si hubiera por aquí alguna otra base o algo a la que me pueda expandir. Porque si no, lo que tengo es lo que queda. Y no queda mucho. Así que como no me pueda expandir, voy a tener que ser coste eficiente en los siguientes ataques. Vale, ahí hay otra base. Quizá, si limpio esta base. Vale, si limpio esta base me puedo expandir. Así que mi objetivo es atacar al norte, a la derecha. Tenemos que atacar al noreste. Vamos a atacar con todo al noreste. Vamos a hacer Zerlings con lo que tengo. Que si puedo abrir este bloqueo, me puedo expandir ahí. Vale. Acabar con todos los que hay aquí. Mierda, 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 hay tanques. No voy a poder expandirme ahí. ¡Eh! Ha salido el modo de asedio, pero a mí no me queda nada ya. Fuck.
Si no me expando ahí, pierdo. Si no me expando ahí, pierdo. No, no me quedan muchos minerales. No me expando ahí, pierdo. Me tengo que expandir sí o sí en esa zona. Super masivas. ¿Gano yo? Creo que no. No, no gané. Buah, es que necesito expandirme, tío. O eso, o ataco con... hasta con trabajadores y todo. Vale, vamos a enviar de momento todo aquí. Tenemos bastante tropa. Debería poder tomar esa posición. Debería poder tomar la posición. Todavía me queda mineral y demás. Vale, vamos a enviar también. Trabajadores. Están moviendo los tanques. Esto me favorece. Tenemos que atacar con todo arriba. Si ha movido sus tanques es porque tendrá más para defender, pero bueno. Vas a subir todo. Primero el tanque, primero los tanques, primero los tanques. Primero los tanques. Me puedo hacer con esta posición. De hecho, quedaba poco mineral, pero estoy flotando ahora. Puedo. No, creo que no voy a necesitar ni expandirme aquí. Con el mineral restante creo que puedo hacerlo. Igualmente, por si acaso, vamos a tomar la posición y voy a empezar a minar de aquí. Vale, vamos a. Es que tiene un búnker al lado. Nah, hay otro tanque al lado. Ahí tiene la producción de tanques. Esto va a ser control 5. No quería. Bueno, da igual. Ahí sí me quedas en minerales. Vale, sí, o sea que he hecho bien en expandirme ahí. Necesitaba pillar esos minerales. Vamos a subir esto aquí arriba. Y aquí de mineral estamos súper jodidos también. Necesitaba esta base, sí, sí. Podría haber seguido sacando mejoras, pero estoy sin mineral ahora. Vamos a subir todo. Vamos a subir todo. Vale, voy a mejorar el ataque. Fuck, no tengo. Aquí ya se han gastado los minerales. Vale, vamos a esperar a que lleguen el resto de Zerlings y hacemos un floating a la posición de los tanques. Ya le queda bastante poco. También podría mirar qué cojones hay por aquí arriba. Vale, tenemos un play. Si se está moviendo ahora hacia el otro lado, puedo aprovechar. Hay que atacar primero a los tanques. Porque con esos Hellbats es una putada. Y con los bunkers. Voy a enviarlo todo. Pensé que iba a llegar más lejos. Están reparando el búnker. No hice nada con el ataque. Ya no me queda. No me queda army. No hice nada con mi ataque. O sea, le destruí los tanques, pero ya los ha repuesto. ¿Puedo perder esta misión? ¿En serio? Voy a perder esta misión. Voy a perder esta misión. Voy a perder esta misión. No me lo creo.
Voy a perder la puta vista. No, están atacando aquí ahora. Me están atacando a la que sale la. Hostia, pues está jodida, ¿eh? Está jodida la misión. Necesito las mejoras, sí o sí. No puedo seguir perdiendo, siendo tan poco coste eficiente. Porque ya solo puedo... ya solo puedo pillar mineral de aquí. Si puedo, yo qué sé, subir aquí arriba o algo. Es que no hay ninguna rampa hacia aquí. Necesito las mejoras. Ya tengo al gato en la puerta. Nada, es que estoy sin minerales, o sea. Estoy sin putos minerales. A ver, rally point. De aquí. De aquí. Y de este que no lo tengo en el grupo de control. Aquí. No estoy minando nada. Está el puto caparazón. Ah, voy a palmar la misión, Arthur. Voy a palmar la misión. Ya, estoy palmando la misión. Porque con lo que tengo aquí no voy a... Y él sigue produciendo, claro. Con lo que tengo aquí no puedo... pasar. No estoy recolectando tampoco mucho, creo. ¿Cuánto le queda aquí? 1700. Creo que a los del gas les voy a enviar. No a todos, pero sí a unos cuantos les voy a enviar ahí. Bueno, es que no tengo minerales. La pistolita está todo desprotegida, eh. No necesito tanto gas. Necesito minerales, ¿vale? No creo que vaya a ganar, pero... Esto pasar ya. ¿Lo hacemos? Lo estamos haciendo. Creo que lo estamos consiguiendo. Creo que lo estoy consiguiendo. Esta vez sí que estoy pasando. Creo que esto es su producción de tanques sobre todo. O su producción de algo, da igual, me ha detenido, pero antes de que me detenga del todo tengo que matar la barra acá, o sea. La va a reparar ahora. Fuck, es que no termino de hacerlo, tío. No termino de hacerlo. Joder. Voy a palmar la misión. Vamos, vamos, vamos. Los tanques al menos, los tanques al menos. No, tengo que eliminar esos tanques. No puedo dejar que se posicione atrás. Vale, he matado. Ahí ya tiene menos edificios de producción. Le he matado el coso. Que no se reposicione, que no se reposicione. Ahí está. Tanque fuera. Es que tiene un montón de tanques. Vale, otro tanque menos. Debería hacer mutillas o algo, pero bueno. Me estoy acabando los minerales de arriba también. Quedan unos pocos, pero tampoco tantísimos. Si hubiera aquí algo para expandir. Vale, ¿cómo vamos para otro floodlink? Ah, mal. Pero es lo que hay. Antes de que junten tropas, tengo que... Aquí, al tanque. Me voy a atacar con lo que tengo. Tengo que destruir ya la puta fábrica y que deje de sacar tanques, el payaso este.
Vale, ya debería estar más o menos. Hay otro búnker ahí. Ah, voy a joderle el command center, así no puede sacar más minerales. Joder, a Tony esto sí que ha estado complicada, ¿eh? Igual lo he jugado muy mal, muy cuidando cero a mis tropas. Pero sí que ha estado más complicada esta. Sí que ha estado más complicada. No sé si en la época también era así, en plan... O sea, es el mismo juego. Me refiero a que si a la gente también le costaba esta misión un poco, o soy yo que lo he jugado muy poco costo eficiente, o qué, pero me ha costado pasar por ahí. Estaba a punto de gastarme todos los minerales. Y actualmente estoy jugando como si fuera una partida de ladder, prácticamente. O sea, no porque en una partida de ladder cuidaría más a mis tropas, pero... A su puta madre. Estoy yendo lo más rápido que puedo. De todas formas, esta misión ya parece que está ganada. Ya parece que está ganada. Igualmente, joder, ¿cómo se pone la campaña? ¿Cómo se pone la campaña a hacer? ¿Cómo se pone la campaña a hacer? Ya se ha puesto. Ya se ha venido lo interesante. Ya estamos en lo interesante, gente. Esta misión ya es otra cosa. Ahí estamos. Ahí estamos. No los persigas. Okay. Celebrada, debes quedarte y llevar a la crisálida a un lugar más seguro. Dagoth se encargará del resto de las fuerzas Terran. Victoria, ahí estamos. Pues ha estado jodida esta. No ha estado tan... Hostias. De hecho, he perdido la tensión del juego y me he medio mareado un poco. ¿Qué dices? Solo 196 de APM. Es raro porque con Terran estaba sacando como 270, 280 de APM. Y con Zerg, al final ha sido frenético y tal, pero solo estoy sacando mucho menos de 200 de APM.